Session, 4 rounds de boxeo en la categoría de los pesos ligeros. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, no more tickety-tock. Se acabaron los dimes y diretes. Es tiempo de boxear. Presentando primero en la esquina azul, presente first at the blue corner. El de dupla báscula en los 62 kilos 400 gramos. Viste pantaloncillo de color negro. De Tijuana, Baja California, México. ¡Ready! ¡Leon! Su contrincante, oponente, rival, en la esquina roja. Y su opponent, on the red corner. Gafas. ¿Cómo la ves, Cristian? Señores, Víctor León, con todo el apoyo ahí precisamente del respetable aquí en esta función transmitida en vivo por Nájera Boxing Fight Night. Vamos a escuchar al tercero encordado y encargado de poner orden de este encuentro. Pues parece que no se oye, pero ya saludaron. Quiere decir que dio las instrucciones necesarias para llevar una óptima pelea de box en esta octava de esta noche. Víctor León enfrentando a Freddy León en la esquina azul por el apellido. Vamos a ver quién es el más león de esta pelea. Vamos, pugilistas, ya esperando nomás el campanado oficial. Ya suena el tercero del cordado, dice box, ambos chocan guantes, box por Nájera Boxing Fight Night en vivo. Bien ahí con una izquierda curva, casi quitársela bien ahí con un par de golpes. Ahí se cae en el aire con un pasito y parece que lo mide bien precisamente el boxeador de la esquina azul, Freddy León. Víctor León ahí tratando de iniciar el ataque, tratando de llevar la pelea. Está casi en casa, puedo decir, porque todo el público que vino, o por más o menos me atrevo a decir que fue bien recibido por más de la mitad de la afición aquí directamente en la arena Big Punch. Y tratando de iniciar el ataque, una nueva andanada con un par de movimientos de cintura se alcanza a quitar. Se ve que está fuertísimo este Víctor León, el boxeador de la esquina roja, Manny. Así es, tienes toda la razón. Y bueno, se mira que es una pelea repleta de acción. Y bueno, me gustan los guantes amarillos, se miran muy chidos, son muy vistosos, y me gustan los tenis con cintas verdes. Y hasta Baraja, ¡ufa, gallo! ¡Qué buena acción estamos viendo aquí en la Big Punch! Ahí lo vuelve a conectar otra vez en 3 ocasiones, 4 ocasiones, varios golpes curvos importantes que son bien absorbidos precisamente por el boxeador de la esquina azul, Freddy León. El de vistos negros, Manny, que está haciendo bien su trabajo tratando de ganarse el respeto y de imponerse, mientras vemos que tiene precisamente un boxeador de vistos camuflaje en los costados con negro en el centro, este Víctor León, que sigue haciendo bien las cosas y sigue atacando con una mano izquierda importante, llegando en diferentes ocasiones al destino por parte del boxeador este de la esquina roja, ¿eh? Así es, en él tienes toda la razón. Y bueno, vemos como ya Víctor León va midiendo, y bueno, entra bien Víctor León. Aquí ahora sí que es pelea de leones, Ariel, porque Víctor León está en la esquina roja y Freddy León está en la esquina. Bueno, directamente ahí parece que absorbe bien, se queda en el guante después de que venía una de izquierda peligrosa por parte del boxeador Víctor León, este pantaloncillo negro. Mientras, les digo, Manny, a toda la visión que están peleando por el apellido, ¿quién es el más león? Así es, pelea de melenudos, pelea de leones, Ariel. Digo melenudos porque cuando los leones tienen melenas, por eso es pelea de melenudos, pelea de leones. Y bueno, ambos boxeadores van para enfrente, se miden. Me gusta cómo Víctor León baja la guardia invitando a su rival Freddy a ir al ataque. Muy bien, damas y caballeros, qué buen evento estamos viendo. ¡Aja! ¡Qué buen golpe recto acaba de conectar Freddy León de la esquina azul! Le vuelven a meter otra vez una izquierda importante, curva directamente llegando al destino por parte del boxeador. Bien ahí el hombre de Grena, que si lo pega le vuela la cabeza. Llevaba verdadera dinamita, se vuelve a meter otra vez directamente al mentón, otra izquierda importante por parte del boxeador, que esa es la que le está haciendo daño en diferentes ocasiones y que está llegando al destino. Ay, bueno. Lo está midiendo ahí, una combinación de dos golpes. Knockout fulminante, parece que se llevó un golpe importante en la cabeza ahí por parte del boxeador. Vamos a ver si no, está muy peligroso eso que pasó ahí después de que lo conectaron pleno directamente al rostro. Vamos a ver si alcanza a recuperarse.
ahí llegan las asistencias precisamente ya a checar que esté bien el boxeador de la esquina azul, Freddy León. Después de que se venían unos golpes muy duros por parte del boxeador de la esquina roja, este Víctor León, que vamos a ver qué es lo que pasa, man. Ahí lo están atendiendo, están llegando asistencias rápidas, vamos a ver si no pasa nada importante, ahí nada, ojalá nada que lamentar. Recuerda que este es boxeo y es peligrosísimo, maní, ¿eh? Es peligroso y deseamos que Freddy León esté bien y deseamos que se recupere pronto. Vamos a ir, ahí lo están atendiendo rápidamente las asistencias boxísticas, vamos a ver qué es lo que pasa. Así es, bueno, damas y caballeros, gracias por estar viendo la transmisión. Le mando un abrazo a las 102 personas que nos están viendo. Y bueno, deseamos de todo corazón que Freddy León se recupere rápido. Vámonos un corte, regresamos. Vámonos. Ahí precisamente ya podemos ver que ya se recuperó Freddy León, el boxeador de la esquina azul, después de que sufrió un duro golpe ahí directamente por parte del boxeador de la esquina roja, Víctor León. Qué knockout tan fulminante, man, el que acabamos de ver ahí. Pero qué gusto ver la recuperación rápida por parte del boxeador. Ahora sí, caballeros, a los 2 minutos con 38 segundos del primer asalto. A 2 minute 38 seconds of round number 1. El vencedor por knockout, the winner by KO, el carismático, sensacional.